hubo gente con algunos problemas óseos, hubo gente con problemas de esterilidad y algunas personas como yo que tuvimos una polineuritis como consecuencia de tóxicos como el tolueno y los fenoles. No teníamos cómo acceder a ningún lugar que nos habilitara para hacer todos los estudios que necesitábamos en forma gratuita o que nos dieran la medicación en forma gratuita. Y elegimos un grupo de abogados que tenía que ver con otras causas ambientales que tenían como antecedente. Y así nace esta demanda que en realidad los mismos damnificados, los que la iniciamos, creímos que era por la contaminación de los habitantes de Villa Inflamable, entre los cuales nos incluíamos como equipo de salud porque pasábamos muchas horas en la semana. Luego nos dimos cuenta, cuando esa causa fue presentada judicialmente, que abarcaba algo mucho mayor porque, digamos, estos contaminantes que están aquí en esta zona de Villa Inflamable tienen que ver con que aquí hay una dársena del Riachuelo y bueno, y que esto afecta a toda la población de la cuenca Matanza-Riachuelo, que si contamos los 14 municipios que ocupa, son unos 7 millones de personas. Va a ser 10 años este año 10 de la años. sentencia de la corte, donde 10 dijo, bueno, años. ordeno el saneamiento. Nosotros en ese momento fuimos desde la Secretaría de Salud pidiendo que no se hicieran más estudios, porque lo que había que hacer es que dejaran de contaminar las empresas, no seguir pinchando chicos. En Avellaneda nacen alrededor de 6.000 chicos por año, entre 300 y 500 niños nacen en Villa Inflamable. En 5 años tenés entre 1.500 y 3.000 chicos que han nacido desde el 2012 hasta el 2017 y nosotros no sabemos si tienen plomo, si tienen hidrocarburos, no sabemos nada, porque el organismo que está encargado de ejecutar la sentencia, que es ACUMAR, realmente tiene un laburo hecho en el territorio, pero que no apunta al corazón de lo que hay que apuntar, que es la salud. Los vecinos del barrio de Villa Jardín viven muy hacinados, tienen zanjas a cielo abierto. El agua potable no llega de manera potable porque el agua circula por dentro de mangueras o de instalaciones muy precarias y no todo el mundo lo ve. Esto es que está como invisibilizado. Total resisten, total resisten. Pero se podría mejorar, se podría cambiar. Esa agua es la que toman los chicos, las mamás embarazadas, los adultos, que generan serios problemas de salud en estas infancias. Los pibes tenían una amargura, una tristeza que dije, esto no es normal. No podía enseñar. Les pedí por favor que escriban una hoja lo que les pasaba. Dentro de los papeles había una hoja en blanco. ¿Cómo puede ser que un chico me entregue una hoja en blanco? No me la podía haber dado, porque no era obligatorio. Sé de qué niño es. Y me entero de la muerte de sus dos hermanitos chiquitos. No me puedo quedar con los brazos cruzados viendo que los chicos no tienen inodoro, viendo que los chicos no tienen un espacio para jugar, viendo que la plaza de los chicos se ha transformado en un basural gigantesco. No, no se puede. No es natural que un niño viva en estas condiciones. No es natural no cuidar el ambiente. No es natural contaminar el río. No es natural. Realmente la educación debe transformar, debe poder cambiar para rescatar estas infancias y poder recuperar la vida para estos chicos. Cada vez más vecinos estaban enfermos, más vecinos tenían problemas respiratorios, más vecinos morían y morían de cáncer. Empezamos a analizar ahí si eso tenía que ver con lo que pasaba en el ambiente. Se nos ocurrió hacer el censo sanitario para decir, bueno, en Villa La Madrid estamos viviendo en esta situación y nos estamos muriendo por estas situaciones. Una mirada corta, micro, puedo decir que está mejor. Se quemaba basura todo el tiempo. Había días que era irrespirable, que vos llegabas a la mañana y no veías. Era como que te sumergías en una neblina y era ese humo, ese olor. Eso hoy por hoy no se da. Si uno hace una mirada más amplia, los talleres siguen tirando los residuos en la ribera y si no pasa el camión, esos montículos siguen ahí y se quema. Llueve, se inunda, las aguas servidas en la calle, que es por donde transitamos, el barrio sigue sin cloacas, la contaminación del Riachuelo sigue siendo la misma.
tenemos que ser vistos y tenemos que ser considerados y tenemos que tener habilitados los canales para poder ejercer nuestros derechos. Y uno lucha por eso, ¿no? Por la igualdad de derecho. Y yo creo que el objetivo nuestro es que los chicos puedan hacer oír su voz, que hagan oír su voz y que es justo el reclamo. Que no naturalicen la basura, que no naturalicen el aire contaminado, que no naturalicen las aguas hervidas, que no naturalicen estar en una escuela y en un barrio sucio, que hay alternativas y que ellos pueden ser protagonistas de crear la alternativa. Bueno, bienvenidas Beatriz Mendoza, Graciela Aguirre, Claudia Leguizamón. En muchos barrios la escuela es el único lugar de referencia de la comunidad. Yo iba a dar clases y me iba. Cuando comienzo a tomar conciencia, cambia mi mirada hacia lo que es la educación ambiental. Las enfermedades las genera una industria que libera a la atmósfera, al agua y al suelo productos químicos que dañan la salud de las personas. Fue sorprendente escuchar a la directora de ACUMAR decir que esto se soluciona también con educación, porque hay que enseñarle a la gente a no tirar basura al río para que el río no se contamine. Entonces, realmente mi sensación es que nos están tomando el pelo. A 10 años estamos a foja cero. Tenemos que arrancar de nuevo y nos están diciendo en la cara que el problema lo generamos nosotros, los individuos.